Molt bona tarda a tothom. És un plaer tenir amb nosaltres l'Unai Pascual, que ens parlarà d'una conferència sobre el tema de Hacia un nuevo marco sobre los valores de la naturaleza, una reflexió des de IPBES. Unai Pascual és doctor en Economia Ecològica per la Universitat de York i és un dels economistes amb més influència amb els informes de l'IPBES. Jo he de reconèixer la ignorància absoluta. Abans de la conferència no tenia coneixement d'aquesta entitat. He fet una mica de recerca, m'ha semblat interessantíssima i, per tant, una responsabilitat meva no tenir coneixement abans d'aquesta organització. I espero, amb moltes ganes, que ens expliqui en detall aquesta interrelació que hi ha entre els actius i ecosistemes naturals, la sostenibilitat i el benestar de les persones, que és, suposo, una mica l'eix de la conferència. Jo només obro l'acte i passo la paraula a continuació a la persona que el presentarà, que és el professor Martínez Alier. Gràcies. Bé, aquesta és una de les conferències que la secció d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans està presentant sobre temes econòmico-ambientals, d'economia ecològica, i, com s'acaba de dir pel president, són temes nous i, segons en quin ambient fóssim, que l'IPBES fos una novetat seria realment extraordinari, perquè equival amb el tema de la biodiversitat al panel internacional de canvi climàtic, però jo també entenc que fa 5 o 6 o 8 anys, potser, amb una, segons aquí parléssim, a Catalunya de canvi climàtic ens diria que potser no existeix o que no has sentit parlar o que avui fa molt fred o molta calor. És a dir, que no solament els economistes, sinó la població en general molt sovint no sap gaire de temes ambientals encara. I un és aquest, l'IPBES és una... Bé, jo vaig veure néixer pràcticament i les maniobres com s'havia de dir i que havia de ser fa uns anys, perquè és el panel internacional que mira d'explicar científicament què està passant amb la diversitat biològica. És un tema que Unai Pascual fa molts anys que segueix, perquè ell es va doctorar doncs, ja fa 20 anys, potser una cosa així, i és basc, i després d'estudiar Economia al País Basc va anar a Anglaterra i es va doctorar allà a York primer, després va estar uns quants anys a Cambridge i com estàvem parlant abans de la sessió, per poc es queda allà perquè tenia una feina fixa a Cambridge, a Anglaterra, però va pensar de tornar al País Basc on s'havia creat una mica una mena de ICREA basc, perquè ens entenguéssim. Un ICREA vol dir professors contractats internacionalment i un d'aquests grups dins de l'ICREA basc és el grup sobre canvi climàtic on està Unai Pascual i que té com 50 o 60 persones fent investigació allà. No és especialment sobre biodiversitat, sinó sobre canvi climàtic, però el que ell ha estat fent des d'uns anys és sobre biodiversitat. Aquí a Catalunya té contactes doncs, amb Vicky Reyes, per exemple, òbviament, amb Isabel Angeloski a l'ICTA, també amb Esteve Corbera, que està a l'ICTA, i altra poca gent, no? Jo mateix, per exemple, que ens coneixem de fa temps. Llavors, això és un intent de difondre aquestes idees dins dels economistes catalans, tant els pràctics com els més teòrics, com els més científics. I a poc ens sortirem, a mi em sembla, però no costa una mica perquè són temes que poden semblar nous. El títol és precisament l'IPBES i diversos valors de la natura, o sigui que tu mateix t'explicaràs ara el que vols dir, però és obvi que quan jo miro aquest títol penso, això si ho veiés la meva tieta Antònia diria, això que és molt estrany, no? I ja fa anys que es va morir, però vull dir que no és una cosa que sembli que sigui a l'abast de tothom i clarament no ho està. De manera que explica't com si parlessis pel públic en general
inclosos els economistes, que no és que no sàpiguen coses, saben moltes coses, però no poden saber-ho tot. I d'això no en saben gaire, per dir la veritat, en la meva opinió. Per tant, endavant i moltes gràcies per venir. Gràcies. No sé, gràcies a tothom o gràcies a tots i totes. Ja sento no poder dar la benvinguda o les gràcies en català. La diria en euskera, però bueno, vamos a tratar de... Bueno, voy a decir eskerrik asko, eso seguramente ya lo conocéis. Y solamente decir que es un placer inmenso venir aquí, compartir una reflexión, venir aquí a Barcelona, a una ciudad que, bueno, pues que ha tenido una conexión intelectual de muchos años, gracias a Joan, al trabajo de Joan y de la escuela que él ha creado aquí. Y bueno, que seguimos en contacto. Y aquí has estado otras veces también. Aquí he estado otras veces, en este edificio, varias veces, y bueno, pues es un placer. Entonces, volveré a dar las gracias. Pero con biólogos. Bueno, con biólogos, con gente que está trabajando como técnicos en ayuntamientos sobre temas de custodia del territorio, redes de custodia del territorio, y sobre todo me hacían estas preguntas, ¿no? A ver qué está pasando con esto del IPBES, que claro, es una y luego voy a empezar a explicar de manera muy, muy sencilla, es la hermana, diríamos que es la hermana pequeña del IPCC, del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Bueno, pues surgió alrededor del 2010, más o menos ya hubo una, y bastante antes, con gente como Charles Perrings, y que empujaron muchísimo la creación de una plataforma intergubernamental, una especie de lo que le llaman en inglés un interface, una interfase entre la ciencia y la toma de decisiones políticas, a nivel, normalmente a nivel estatal, pero claro, el nivel estatal percola a niveles inferiores y también los discursos que se crean en este tipo de plataformas y el conocimiento que se generaliza desde estos grandes altavoces, incluso mediáticos, porque tienen una capacidad mediática muy importante, pues llegan prácticamente a todas las escalas en la decisión, tanto decisiones políticas y decisiones económicas, ¿no? Y yo creo que esta es una de las razones también por la que estoy aquí, que es un poco esa curiosidad de esto, y ves qué hace, qué ha estado haciendo hasta ahora, qué va a seguir haciendo, ¿no? Voy a tratar de explicar IPBES según la charla vaya progresando. El título un poco es esa hacia un nuevo marco, hacia un nuevo discurso más plural, más inclusivo sobre qué quiere decir esto de los valores de la naturaleza, ¿no? Porque parece que intuitivamente todos tenemos... Se nos ocurre, podríamos tratar de definir, pero si preguntásemos a la gente que está aquí en la sala o nos está escuchando telemáticamente y le dijésemos que nos diese una definición de qué es esto de los valores de la naturaleza o el valor de la naturaleza, como lo que queramos expresar, seguramente vamos a encontrar respuestas muy diferentes, dependiendo de la tradición, la disciplina, la experiencia, el marco normativo que cada uno tenemos, ¿no? Lo que nos gustaría que sea o lo que es, o... también la educación, la religión, al final la cultura y la historia definen lo que es la naturaleza y los valores de la naturaleza. Entonces, quiero un poco tratar de poner un poco de orden y lo que voy a explicar realmente no es nuevo, ¿vale? O sea, no voy a descubrir nada y todo lo que voy a decir es muy intuitivo. Quizás el valor, y otra vez utilizo esta palabra, el valor que tiene esta reflexión o que pueda tener es... que es una reflexión compartida ya a este nivel intergubernamental desde hace ya un tiempo y que es posible que tenga, pues ojalá, un impacto también a la hora de reinterpretar cuál es nuestra responsabilidad a la hora de la toma de decisiones, tanto económica o política o político-económica, diríamos, de la economía política, sobre cómo interactuamos con eso que también llamamos naturaleza, que también es otro concepto que seguramente si preguntásemos a cada uno de los mortales nos daría una interpretación un poco sui generis de lo que eso significa. Y eso aquí
que si preguntásemos en diferentes países, a diferentes culturas, qué es esto de la naturaleza, pues seguramente vamos a recibir respuestas un poco diferentes, incluso contradictorias. Entonces aquí tenemos un puzzle bastante complejo, porque el concepto de valor es se puede interpretar desde muchos puntos de vista y el de la naturaleza también. Si metemos estos dos conceptos, que son bastante difíciles de definir o de llegar a un acuerdo, a un consenso, pues nos damos cuenta de que eso que podía ser algo intuitivo a la hora de tratar de plasmarlo para generar un discurso y que ese discurso pueda tener tracción en la toma de decisiones, es más complejo de lo que parece. Seguramente no os ha dado tiempo a escuchar las noticias de hoy, pero hoy sale o ya ha salido el último informe del IPCC sobre la vulnerabilidad, los impactos y el tema de adaptación al cambio climático. Y esto lo pongo aquí, ¿por qué? Pues porque hace una hora he tratado de ver cuál es el resumen para los tomadores de decisiones, lo que dice un resumen de pocas páginas, pero de un informe muy extenso, que han estado más de alrededor de 4 años trabajando unos 200 científicos invitados por sus países respectivos, más cientos de científicos más que han apoyado este informe, y aparece aquí en inglés, pero bueno, traduciendo, querría decir lo que dice uno de los puntos del resumen ejecutivo que ha salido hoy. Dice que, bueno, que solo podremos avanzar en un desarrollo de una sociedad o una economía resiliente si reconciliamos los intereses divergentes y los valores divergentes y las visiones del mundo diferentes que existen en nuestro planeta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tema del cambio climático, al igual que el de la biodiversidad, no solo es un tema técnico, ¿vale? Es un tema también social, es un tema político, es un tema cultural. Otra vez, tenemos un puzzle bastante complejo, pero ya se empieza a poner de relieve a este nivel, al nivel intergubernamental, que el tema de los valores importa, que tenemos que reflexionar sobre qué es esto de los valores o la divergencia, porque hay divergencia de perspectivas, de valores, ¿no? ¿Y esto qué supone? ¿Qué supone que haya estas divergencias? Joan, que ha trabajado muchísimo y sigue trabajando en el tema de conflictos ambientales o socioambientales, nos podría decir mucho, ¿no? ¿Cuáles son los valores que subyacen en los actores que están en conflicto? O sea, los valores, las preferencias, las visiones del mundo, las visiones de la realidad, ¿no? Que técnicamente le podremos llamar eso la ontología, ¿no? O sea, que cómo percibimos la realidad, cómo la interpretamos, ¿no? Desde nuestros modelos mentales, ¿no? Cada uno tenemos un modelo mental o cognitivo que ha venido dado pues nuestra educación, nuestra cultura, pero somos un mundo muy diverso y entonces modelos cognitivos muy diversos, intereses creados muy diversos que conducen muchas veces a conflictos graves además, con mucho sufrimiento tanto para la naturaleza como para el ser humano. Y podemos decir que, bueno, depende del marco cognitivo, podríamos decir el ser humano en la naturaleza. ¿Sí? Eso también vamos a hablar, de esto de la separación entre naturaleza y el ser humano, porque esto también es otro gran tema que tiene implicaciones para la hora de pensar, oye, ¿cómo podemos crear una tipología de cuáles son estos valores? Pues dependiendo si nos posicionamos de manera separada de la naturaleza, entenderemos los valores de una manera y si nos entendemos como especie, como coevolucionando y parte de un sistema complejo que le llamamos naturaleza en este caso, pues seguramente el concepto de valor puede tomar visos muy diferentes, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a darnos cuenta de que esto del valor ya está entrando en el IPCC como algo social, pero en el IPBES, en el último gran informe que se publicó hace varios años, el informe global sobre el estado de la biodiversidad, pues también se habla, ¿no?, que, bueno, pues la economía es uno de los grandes, de las grandes fuerzas motoras, que depende cómo se diseñe los modelos económicos o los instrumentos de política económica, pueden tener repercusiones muy negativas sobre la naturaleza. Y eso también es algo no solo intuitivo, sino que lo vemos. O sea, hay evidencia
muy, muy extendida, no estamos diciendo nada nuevo. Pero a la vez estos instrumentos de política también vienen dados por los valores que esos tomadores o esos técnicos o esas personas que diseñan esos instrumentos tienen, entienden o perciben el rol de la naturaleza dentro o fuera de la economía, para la economía o en contra de la economía. O sea, todo esto también tiene que ver con los valores de la naturaleza, y pues también lo pone de manifiesto, ¿no? Este gran informe hace hincapié en que tenemos que entender qué es esto de los valores, sobre todo porque ya no estamos, yo creo, tanto a este nivel intergubernamental, esos discursos, ya no se habla tanto. O sea, hay que seguir generando el conocimiento de qué está pasando con el clima, cuánto tiempo nos falta para que el mundo se caliente más en 1,5 grados, en 2. Todas estas cosas son muy importantes, son básicas, este conocimiento está ahí, hay que ordenarlo, hay que sistematizarlo, que es lo que hace el IPCC. El IPCC o IPES no crean nuevo conocimiento, lo que hacen es sintetizar y ordenar la gran cantidad de conocimiento descentralizado sobre muchos temas, y le trata de dar un orden y una lógica, ¿no? para que todo ese conocimiento sea útil y no haya excusas para decir es que esto no lo entendemos, es demasiado complejo. Y bueno, pues esos grandes organismos tratan desde el ofrecimiento de este conocimiento, pues ayudar a que las políticas avancen en un sentido, y el sentido es el sentido de la sostenibilidad. Y diría más, últimamente no solo es sostenibilidad, pero sostenibilidad entendido mano a mano con temas de justicia social, ¿vale? Porque también estos dos estas dos plataformas científico-políticas ya están poniendo sobre la mesa que no hay sostenibilidad sin justicia, o no hay justicia sin sostenibilidad. Son como dos caras de la misma moneda. Podríamos hablar de desarrollo sostenible, otra vez otro concepto muy manido que se puede interpretar de muchas maneras dependiendo del interés de cada uno, pero el tema de la justicia, el tema de la sostenibilidad son dos, es como decía, dos caras de una misma moneda que están siempre ahí y siempre están en el debate. Otra vez, cómo definimos sostenibilidad y cómo definimos justicia es algo que hay que debatir. Y en diferentes culturas, pues estos valores, que son también valores, el valor de la justicia o el valor de la sostenibilidad, pues son debatibles y cada uno tiene una perspectiva algo diferente. Estas dos, y igual me estoy extendiendo mucho, pero para poner un poco en contexto cuál es el papel de estas plataformas intergubernamentales, son plataformas que informan a los gobiernos, a los estados. En este caso, hoy ayer se aprobó este documento del IPCC, que se ha publicado hoy, está públicamente, se puede descargar en internet desde hoy ya. Los científicos que elaboran estos informes no pueden, o sea, no se les deja aconsejar, ¿vale? O sea, no tienen un rol de aconsejar a los gobiernos. Los gobiernos de cada estado representan un sistema político, un sistema institucional soberano. Entonces los países quieren recibir la información, pero no quieren que se les diga qué deben de hacer. Lo que el IPCC y IPES ofrece son opciones, ¿no? Es una manera de no recomendar, pero casi es lo mismo. Es decir, bueno, esta es la situación. Ustedes tienen que saber que estas son las opciones que existen encima de la mesa, y dependiendo qué opción elijan, vamos a ir hacia una trayectoria o hacia otra. Ustedes sabrán, ¿no? No les vamos a decir lo que tienen que hacer, pero bueno, ya cada vez el mundo científico está un poco, diría alguna, hay una especie también de, entendiblemente, y en la sociedad civil yo creo también un poco de hartazgo, es decir, el conocimiento lo tenemos desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Sabemos en qué situación estamos, sabemos cuál es la trayectoria hacia la que vamos. Lo que hace falta es poner en marcha soluciones. Entonces, más allá de plantear esta es la situación, también se plantean o planteamos las opciones que los representantes políticos, que al final son los que tienen el poder a la hora de implementar políticas o instrumentos económicos, etcétera, tienen y deberían de saber qué implicación tiene hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Esa es la teoría.
Entonces, pues ya sabemos, una cosa es dar la información, el discurso está ahí, los medios de comunicación se hacen eco. Hoy, aparte de las desafortunadas noticias que tenemos que nos vienen de Ucrania, etc., ya este informe del IPCC ha quedado relegado a, bueno, pues en Internet, si entráis en cualquier periódico vais a ver que es la noticia número 20, pero bueno, pues es el mundo en el que vivimos. Pero bueno, pues a los científicos no nos queda otra que seguir R que R ofreciendo la mejor información que existe y poniendo sobre la mesa qué opciones tenemos para que la gente, no solo los gobiernos, sino para que la gente de a pie, sepa lo que está pasando y pueda impulsar fomentar unas medidas u otras, ¿no? Cada uno a su manera. Entonces, la reflexión que yo venía a hacer aquí cuando hablamos del valor de la naturaleza, y si estamos hablando a un grupo de economistas, pues lo primero que nos va a venir a la cabeza pues es cuál es el valor económico de la naturaleza, ¿no? Eso es lo lógico. Hay muchos países, cuando hablamos de estos temas en el IPBES, por ejemplo, y es curioso, esto ocurre mucho en países africanos, cuando tenemos estas grandes reuniones, lo primero que les viene a la cabeza es, ya quieren hablar de los valores económicos, ¿no? El valor del capital natural que cada país tiene y que lo quieren medir y quieren, sobre todo yo creo que desde África, por eso es un ejemplo, una anécdota, es quieren poner sobre la mesa, decir, quizás somos pobres desde un punto de vista de flujos económicos, en el comercio internacional, etcétera, pero somos muy ricos desde el punto de vista del capital natural que tenemos. Y ustedes, a nivel mundial, deben saber que si ustedes quieren mantener este capital natural, algo tendrán que hacer también con nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay una visión también muy estratégica de diferentes actores, también estatales, de cómo también quieren promover un cierto concepto del concepto de valor. Y he traído el tema de África como una anécdota porque es algo que yo no me esperaba. Es algo que yo en estos diálogos entre los representantes políticos, ya que tienen unas comunidades humanas con unas visiones muy diferentes sobre la naturaleza, sobre el bienestar, sobre lo que significa el progreso, comunidades indígenas con unas culturas muy arraigadas, con instituciones más allá de las instituciones formales que podemos tener en nuestros países, ¿no? con sus reglamentaciones, constituciones, que también las tienen en los países africanos, pero que se solapan con instituciones que no voy a decir que son informales, porque para ellos no son informales, son otro tipo de normas que son básicas en su día a día, ¿no? Y entonces yo pensaba que estos países, cuando hablan de valor, iban a ser un poquito más plurales, pero no, tienden a ir siempre al tema del valor económico. Bueno, pues hablamos con muchos países del norte, también fomentan esta idea del valor económico y muchas políticas para mantener los valores económicos del capital natural, o sea, conservar el capital natural como un instrumento para el progreso. Y aquí entraríamos a debatir, bueno, ¿y esto del progreso cómo se mide y qué quiere decir? Bueno, pues todavía seguimos muy anclados en un pasado todavía muy lejano, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que seguimos con esta idea del Producto Interior Bruto como índice de progreso, a lo que sabemos que desde hace mucho tiempo también, y hay evidencias más que aplastantes para decir que esto es un gran despropósito, ¿no? De seguir utilizando esta semántica, estos indicadores, para medir el progreso de una sociedad que puede estar más o menos correlacionada, pero muchas veces muy desacoplada también de lo que puede significar el progreso. Pero eso es otro debate. Es otro debate, pero también tiene que ver porque el valor, cuando hablamos de valor, el valor lo podemos entender como grandes valores que guían a la sociedad. Estos le llamamos en inglés broad values, o valores amplios, que tienen que ver pues, con la justicia, con la lealtad o con la honestidad, con el altruismo. Estos son valores cuando dices, oye, ¿cuáles son los valores en nuestra sociedad? Pues la gente empezaría a decir este tipo de cosas, ¿no? La fraternidad, la igualdad, son valores, ¿no? Humanos que guían a la sociedad hacia el futuro, un futuro, ¿no? Pero claro, los economistas no tratan este tipo de valores. Cuando hablan de valores, hablan valores que asignan a las cosas, ¿no? A las cosas. Y cuando hablamos de la naturaleza, podemos asignar valores a un bosque o a una mina, o a unos recursos naturales. Son cosas, no son valores, ese tipo de valores amplios. Son
los economistas, y no solo los economistas, ¿eh? Nosotros en el día a día, cuando hablamos del valor de las cosas, y a los niños les enseñamos que el valor y el precio son cosas diferentes, estamos hablando de cosas, ¿no? Asignamos tipos de o cantidades, o, pero al final lo que estamos haciendo es una especie de indicador de la importancia que damos a las cosas en nuestra vida, cuando hablamos de valor, ¿vale? Al valor de las cosas, ¿vale? También es, pero aquí ya empezamos a tener como dos planos muy diferentes a la hora de hablar de valores. ¿Cuáles son los valores sociales o valores morales o valores éticos? ¿Y cuáles son los valores, el valor de las cosas? ¿Vale? Pero todos utilizamos esta misma palabra. Y entonces aquí empezamos a tener interferencias cuando queremos hacer, por ejemplo, una tipología de valores. Bueno, ¿pero a qué valores nos estamos refiriendo? Porque entonces tenemos que poner, hacer un listado o un sistematizar todos esos valores y además cómo están relacionados unos con otros, tela. No es fácil. Pero en economía, cuando hablamos de valor, estamos hablando de las preferencias, nuestras preferencias. Si hacemos rankings de qué nos gusta más, a qué le damos más importancia, y con esas, este tipo de preferencias, y los economistas, si normalmente yo diría que el 95% de los economistas utilizan un modelo, un marco de utilidad, de demanda y oferta, pero la utilidad como aquello que genera una demanda, y esa demanda tiene que ver con lo que le damos importancia, a qué le damos importancia, y si queremos más o menos de una cosa. Entonces, si queremos más de una cosa, quiere decir que para nosotros tiene más valor. Entonces, el valor, la demanda, tiene mucho que ver en estos marcos en la economía. Pero, si hablamos de valores, yo creo que tenemos que hablar también de esos otros valores, que no son el valor de las cosas, sino el valor entre los humanos, o sea, cómo nos organizamos, que esos valores más amplios, ¿no? Y aquí ya pueden, entonces ya empezamos a hablar de los valores económicos, de los valores culturales, de los valores sociales, de los valores, y ahí empezamos a tener diferentes categorías, pero son categorías que no son estancas, no son categorías discretas, entre ellas también tienen muchas conexiones, y eso es, mi reflexión va a ir un poquito por ahí. También es cierto que los valores no son inmutables, los valores cambian, mis preferencias de un día a otro pueden cambiar o me las pueden hacer cambiar. El marketing está para eso. Así de claro, o sea, yo todavía no entiendo muy bien por qué las universidades ofrecen grados de marketing que muchas veces están enseñando a los estudiantes a tratar de manipular las preferencias de la gente. Pero bueno, también podemos aprender mucho de esto cómo se hace, porque esto también puede guiar los cambios en las preferencias de un mundo más insostenible a un mundo más sostenible, o de un mundo menos justo a un mundo más justo. Podríamos utilizar muchas de las técnicas que se utilizan realmente para manipular los deseos y las preferencias de la gente. Quiere decir que los valores pueden variar, pueden evolucionar muy rápidamente, sobre todo el valor de las cosas, el valor que asignamos a las cosas, pero los valores que he comentado antes, esos valores más amplios, más generales, que guían a la sociedad, tardan muchísimo más en cambiar. Son, no voy a decir que son inmutables, porque los valores culturales también, o desde la cultura evoluciona, y de generación en generación hay valores que les podemos dar más importancia o menos. Hay sociedades más individualistas, más materialistas, otros menos, y esos grandes valores van evolucionando con la historia y los acontecimientos que van ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, ya decir que los valores no son inmutables, aquí entonces viene la pregunta, ¿y los podemos cambiar nosotros? O sea, ¿podemos ser ingenieros de los valores? Una cosa es que cambien, pero ¿quién los cambia? ¿Cómo cambian? Pues podríamos decir que sí. Es más, esta reflexión que viene de Ives, que estoy tratando de representar esta visión de Ives, no solo es mi interpretación, sino de un grupo interdisciplinario muy amplio, venimos a decir que, claro, son las instituciones, pero en instituciones no entendías como organismos, como hay instituciones gubernamentales. El concepto de institución en las ciencias sociales tiene que ver más con las reglas, ¿no? Con las normas, con las convenciones sociales o social conventions, que se llaman en inglés, ¿no? Esas reglas son la manera de que las sociedades se autorregulan. Pues este concepto de institución, las instituciones son las que fomentan un tipo de valor y no otro. Y las instituciones son creadas por la sociedad, es decir, creadas por la mano del hombre y de la mujer, ¿vale? Entonces, depende quiénes están en el
agarrando el volante de esas instituciones, pueden favorecer que unos valores sean más predominantes que otros. Entonces, sí que hay, sí que es posible cambiar, modificar los valores. Ahora viene la pregunta ética. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar unos valores? ¿Vale? Si la gente ya tiene unos valores y actúa sobre esos valores, ¿quién soy yo para decirles que ese valor está mal? Ellos cómo piensan sobre la naturaleza, sobre lo que quieran, que con su esquema de valores, que esos valores no son adecuados y los míos sí. Y como yo tengo poder, si tú eres una institución, tengo la capacidad de hacer incluso una constitución o una reglamentación para guiar la práctica diaria de los ciudadanos, yo diría, bueno, pues esto está bien y esto está mal. ¿Vale? Ahí ya estoy reflejando cuáles son los valores a nivel muy normativo, pero ahí viene la pregunta ética, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues ahí entonces vendría la idea de la deliberación. Pues esto no lo hace una persona, no lo hace un grupo de una élite intelectual. Esto debería ser algo compartido, esto debería ser de manera deliberativa y de manera consensuada, como le queramos llamar. Yo creo que la deliberación va más allá del concepto de consenso, pero hay que democratizar estas instituciones para que los valores hegemónicos que existan en una sociedad, que puedan guiar una sociedad hacia la sostenibilidad y a la justicia, bueno, pues sean compartidos y sean entendidos y acompañados por la sociedad, no solo por una élite, ¿no?, política o económica. Aquí este es un poco el marco general de IPBES, cómo entra el debate de los valores, ¿vale? A partir de aquí, IPBES ya genera una serie de herramientas para navegar esta complejidad del tema de los valores. Yo creo que es bastante evidente que en la práctica política, económica o política, como que están muy, muy relacionados, todavía seguimos muy anclados en esta idea del progreso como crecimiento, ¿vale? Crecimiento económico, material, energético y tal, que es algo que automáticamente genera un bienestar, incluso sabiendo que, bueno, pues los economistas institucionales, por ejemplo, llevan muchísimas décadas diciendo que esto genera externalidades negativas, que hay que internalizar esas externalidades con instrumentos políticos económicos, como la fiscalidad, etcétera. Esto es algo que, bueno, que no es para nada nuevo, pero sí que existe una tendencia incluso desde este marco a dar por sentado, por ejemplo, que los valores de la naturaleza tienen que ver con el valor del capital natural. Ya estamos metiendo aquí un concepto, un discurso sobre el capital natural, que yo creo que lo hemos utilizado de muchas maneras durante muchos años, pero yo también creo que es hora de entender que cuando utilizamos este tipo de conceptos están relacionados con un tipo de valor o de entender los valores de una manera y no de otra, ¿vale? Las palabras están cargadas, ¿vale? No les voy a decir cargadas por quién ni para qué, pero están cargadas. Los conceptos están muy cargados desde un punto de vista normativo, ¿no? Algo que también solemos decir es que, bueno, pues, y eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, es, bueno, pues tenemos que entender cuáles son los valores de la naturaleza. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que entender cuáles son los valores de la naturaleza? La primera pregunta que me haría un niño, ¿y por qué hay que aprender esto? ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Si la sociedad se guía por una serie de principios, y los principios también son valores, los valores entendidos como principios, bueno, pues tenemos que entender cuáles son esos valores. Los economistas dirán, tenemos que medir si estos valores, por ejemplo, el capital natural, están aumentando o están disminuyendo, pues para reequilibrar la economía de una manera o de otra. La pregunta entonces también viene, esto de medir los valores está muy bien, pero ¿es todo medible? ¿Todos los valores se pueden medir? Lo más seguro que no. Hay cosas que entendemos como valor que no son medibles. Se pueden cualificar, podemos decir, bueno, están cambiando, creemos que va por aquí, por allí, pero no todo es medible, ¿vale? No todo es cuantificable para incluirlos en modelos de optimización, por ejemplo, en análisis coste-beneficio. Pues sabemos que los análisis coste-beneficio han tratado de expandir para traer al ámbito de la decisión económica pues temas ambientales, por ejemplo, pero siempre que leemos temas de coste-beneficio, siempre hay una coletilla que dice, bueno, hay muchos valores que no los conocemos y no los podemos incluir. Entonces,
Pero estas son las soluciones, esto es lo que nos da el modelo. Eso sí, pero hay otros muchos valores intangibles que no los hemos podido incluir, porque es que los economistas no tenemos instrumentos, y bueno, pero nos dedicamos a lo más importante, ¿no? Que tiene que ver estos, qué impactos genera sobre el bienestar humano, entendido desde el punto de vista de capacidad de consumo, etc. Eso sí lo consideramos. Pero claro, la coletilla de decir, pero no todo, estas cosas que son más intangibles, no las consideramos y nos quedamos tan felices, pues la letra pequeña, como firmamos cualquier contrato, hay que leer la letra pequeña. Si no leemos la letra pequeña, seguramente las decisiones que tomemos de esos análisis coste-beneficio pueden estar muy sesgados y pueden ser incluso peligrosos, ¿vale? Hace poco se ha publicado un informe que se llama el informe de Dasgupta. Partha Dasgupta, John, lo conocerás seguramente de primera mano. A mí me ha tocado también estar con él en Cambridge durante bastante tiempo. Pues una persona, un intelectual, un economista, también hijo de un premio Nobel de Economía. Es una persona con, bueno, pues desde, yo diría que tiene un gran conocimiento de lo que es la economía entendida de una manera. Él tiene trabajos muy interesantes sobre el bienestar y el progreso en India, sobre el derecho de las mujeres a la reproducción. Pues su padre también trabajó en estos temas. Tiene ahí una especie de background de este tema, cómo entender el desarrollo. Y también es uno de los economistas más influyentes. Es más, siempre ha habido el chascarrillo de que alguna vez le iban a dar el premio Nobel de Economía, pero todavía pues no ha llegado, no sé si alguna vez llegará, porque bueno, pues tiene unos tratados de economía ambiental desde hace mucho tiempo, pues que han sido muy influyentes en la escuela de economía neoclásica del medio ambiente. Y el departamento del gobierno británico de Hacienda, el Treasury, le encomendó hacer una revisión del conocimiento a nivel económico de esto del valor de la biodiversidad. ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? Porque hablamos tanto de cambio climático, pero la biodiversidad, y eso es ya mi punto personal, creo que es mucho más peligroso lo que estamos haciendo con la biodiversidad que lo que estamos haciendo con el cambio climático. No quiere decir que el cambio climático sea o el calentamiento global sea un problema menor, ni mucho menos, pero la pérdida acelerada de biodiversidad yo lo pondría a la par o incluso más allá del problema del cambio climático. Pero bueno, como somos una especie, unos animales muy simples, y ahora solo hablamos de la crisis ambiental como si fuese solo la crisis climática, que es una punta en un iceberg de una crisis ambiental o ecológica mucho más amplia, pero con fuerzas motrices muy parecidas. O sea, los impulsores de la crisis climática y los impulsores de la pérdida de biodiversidad son, pues por no decir los mismos, pero son muy parecidos. Partha Dasgupta, que es Sir Partha Dasgupta, pues le encomendó el gobierno británico que hiciese esta revisión del conocimiento y lo publicó hace bien poco. No sé, el 2020 o 2021. Y bueno, en esa revisión, pues el marco conceptual que utiliza es un marco bastante tradicional de cómo la economía y el medio ambiente están relacionados. Es un marco que él ha ido promoviendo también desde hace muchos años. Como he dicho antes, es muy influyente, hablando de, bueno, pues tenemos un capital natural, tenemos un capital social, tenemos un capital humano, un capital productivo. Todos estos capitales tienen una relación y lo que hay que hacer es optimizar y equilibrar bien la cantidad o cualidad de estos capitales para que la economía se mueva de manera que genere el progreso que queremos de manera sostenible. Es decir, que la cantidad de capital que una economía pueda tener no se reduzca, ¿vale? Porque el capital es lo que genera el interés o es lo que genera el flujo de renta, ¿vale? Esa renta la podemos, ya es a nivel político, decidimos esa renta para dónde va, para qué. Para fomentar un tipo de consumo, para la educación, para la sanidad, pues son flujos de renta, ¿no? Esto es algo que no es nuevo, y otra vez Partha Dasgupta trae esta idea. Claro, tenemos que entender que esto lo pide el Ministerio de un gobierno conservador, y el Ministerio de Hacienda, que es el segundo, yo diría, después de la presidencia, el ministerio más importante que tiene casi un país, ¿no?
Pero hay algo interesante, y yo creo que esto ha venido o refleja una presión intelectual de la economía ecológica sobre el aparato conceptual de la economía más neoclásica, que es decir, que la economía o la naturaleza no es algo que está externo a la economía, algo que ahí hay unos inputs naturales que los podemos modificar para meterlos dentro del sector productivo, sabemos que eso también puede generar contaminación, pero, y esto lo podemos internalizar de alguna manera, pero la economía y la naturaleza como dos espacios separados que hay que conectarlos de alguna manera para optimizar el uso de los recursos naturales, ¿no? Y Partha Das Gupta ya salta, o sea, esta revisión ya está diciendo, le está diciendo al gobierno británico y bueno, pues un poco a los diferentes gobiernos también del mundo, dice, eso era antes. Ya nos tenemos que dar cuenta de que la economía es un, o la manera como entendemos la economía es un subsistema de la sociedad, ¿no? Y la sociedad a su vez es otro subsistema de la naturaleza, ¿no? Del medio ambiente. Esto es algo que la economía ecológica llevaba décadas clamando que esto es así, ¿no? Y la economía neoclásica, bueno, pues no realmente, bueno, lo veía como algo interesante, pero en sus modelos conceptuales y esos modelos conceptuales cómo se trasladan al diseño de políticas en el día a día no entraba en esto. Ahora ya está. Eso es como, yo creo que es una pequeña victoria simbólica del papel de la economía ecológica para promover esta visión que nosotros en la economía necesariamente los vínculos con la naturaleza son, como se dice en inglés, pervasive, que están en todos lugares, a todas horas y en todos los minutos. Unos flujos que se pueden medir y otros que son muy complejos y son muy difíciles de medir, pero no podemos entender una economía sana sin entender la interacción orgánica fundamental entre los procesos biológicos o materiales y los procesos productivos o de la economía. O sea, si desacoplamos eso, como se ha estado desacoplando en el marco neoclásico durante décadas, estamos sesgando la visión de una economía, digamos, incluso una economía verde, sostenible. Yo creo que esto es algo interesante de tener en cuenta. ¿Cuáles son cuáles son las conclusiones de este informe de Das Gupta? Bueno, pues dice, y Das Gupta es algo que ha ido diciendo hace bastante tiempo, algo que yo creo que hay que reconocer, que hay que desechar o hay que ir más allá del concepto de Producto Interior Bruto como indicador de progreso, algo que hemos comentado. Estamos hablando de una persona que está en las quinielas para tener el Premio Nobel de Economía, ¿vale? En una situación, o sea, una posición bastante hegemónica, y por eso es que se le ha pedido a él que hiciese este informe, y no a cualquiera, y no a Joan, por ejemplo. El gobierno británico igual le debería pedir a Joan que hiciese la contrarréplica del Das Gupta Review, ¿no? El catalán. O el catalán, ¿no? Ojalá el catalán, ¿no? Dice que, bueno, que necesitamos otra semántica, otros indicadores para poder guiar la economía de forma más sostenible. Y aquí, bueno, pues hay todo un debate, ¿no? Pero más allá del debate conceptual, que podríamos alargarnos muchísimo, también pide reformas estructurales del sistema financiero, ¿vale? Dice, este sistema financiero está viciado, ¿no? Porque no entiende, o sea, está generando, incentivando unos flujos económicos que van directamente en contra de la idea de sostenibilidad, incluso entendiéndola como la sostenibilidad del capital natural, ¿vale? Que para mí es un tipo de sostenibilidad un poco más débil del tema de sostenibilidad que yo podría promulgar, ¿no? Más plural, más inclusivo. Pero ya le está diciendo que el sistema financiero está mal diseñado, ¿vale? El sistema educativo también hace mucho hincapié. Yo creo que esto también es por su bagaje del concepto y las ideas de progreso en países como India, pero él ha sido un profesor de Cambridge durante muchos años, y cuando le preguntaban, bueno, ¿y cuál es una de sus, después de publicar este review, este report, reformas en educación? Y decía, pues reformar lo que piensan mis colegas economistas en la Universidad de Cambridge, por ejemplo. Son los primeros que hay que reformar. Si no reformamos a esa comunidad de economistas,
poco vamos a poder hacer, ¿vale? Porque la influencia que esos economistas, grandes economistas o intelectuales de la economía, si no reformamos su visión del papel de la naturaleza, pues van a estar aconsejando a los gobiernos y a los sistemas financieros, etcétera, de manera muy sesgada y seguramente de manera errónea, ¿no? Entonces él dice, hay que reformar a mis colegas, tenemos que reformar, ¿no? Y después dice, bueno, pues algo que hay que empoderar a la sociedad civil para que empuje y haga también los cambios. Pero claro, habla empoderar desde el individuo, ¿no? Individuo como consumidor, como capacidad de hacer un revolcón del sistema desde el consumo, desde las opciones. Y eso quiere decir cambiar los valores de las cosas, las preferencias de por qué la gente no debería de preferir irse a República Dominicana una semana de vacaciones y quizás debería promover otro tipo de utilización de su tiempo libre de otra manera, porque eso, yo que sé, ese ejemplo de estar volando para ir de vacaciones a cualquier sitio va en contra de cualquier idea básica de la sostenibilidad global, ¿no? Pero ese es el poder del consumidor. Entonces, Dasgupta como baja la microeconomía y pone el énfasis ahí. Pero se sigue utilizando un modelo discursivo de oferta y demanda, ¿vale? Aquí se ve, ¿no?, cómo la oferta y la demanda sobre los productos naturales, los recursos naturales, deben de equilibrarse de otra manera. Es lógico, ¿no?, que un economista, los dos elementos principales de las decisiones de las personas, de las empresas, de los gobiernos, sea la oferta y la demanda. Entonces, bueno, hay que interpretar este informe como un informe económico, ¿vale? Un informe económico del valor económico de la biodiversidad. Bueno, pues este es el marco más o menos que la economía ecológica siempre ha impulsado, algo que ya, como hemos dicho, una persona como Partha Dasgupta, con lo que representa, ya lo ha interiorizado, una pequeña batalla que hemos ganado, yo creo. Pero también, ¿qué está pasando? Bueno, pues que creo que el crecimiento material y energético que impulsa nuestro o el modelo hegemónico en la economía está ya interiorizado en lo que es el sistema social. Prácticamente cuando hablamos de educación y de educación, salud, siempre tenemos que entender, bueno, ¿y cuáles son los beneficios de este tipo de inversión en educación o este tipo de inversión en salud? Y tomamos muchas decisiones a nivel económico, sobre temas que van mucho más allá de un pensamiento económico, por lo menos de los valores que hemos hablado antes, ¿no? Esos valores más amplios que no son los valores de asignar a cosas, ¿no?, o hacer costes-beneficios sobre cómo utilizar algo que puede ser bien de la naturaleza o bien de la salud o bien de la educación. Bueno, pues yo creo que este pensamiento de cómo nos organizamos y el papel predominante de este modelo económico que está avanzando sin parar está ya comiendo zonas o elementos de lo que antes era lo social, diferenciado de la economía, y ya la economía ya ha llegado a conquistar muchos espacios de lo que consideramos que es eso de lo social. Esto también quiere decir que muchos de esos valores sociales o socioculturales, incluso valores de identidad, valores de cómo nos conectamos a nuestro paisaje, a nuestra cultura, ya están siendo también cada vez más conquistados por valores más economicistas, desde el punto de vista más estrecho de la palabra, incluso aquello que podríamos hablar de naturaleza, que es todo, ¿no?, y todos los flujos que existen en los ecosistemas, nosotros parte de ellos, ya lo estamos simplificando como que ya no es naturaleza, son recursos naturales o capital natural que tenemos que optimizar, ¿no? Y esto está generando, bueno, pues conflictos de todo tipo, en todo el mundo, se está multiplicando y el trabajo que Joana hace sobre esto yo creo que lo evidencia bastante. Y aquí me paro para comentar algo que es bastante simple y también intuitivo, es que la economía verde, y no lo voy a definir, pero más o menos todos tenemos la idea de qué es eso de la economía verde, ¿eh?, una economía cada vez más sostenible, más circular, etc., todavía sigue viendo el valor de las cosas de manera instrumental. Claro, pues la economía es la ciencia
que utilizamos para asignar las cosas de manera eficiente para maximizar, optimizar el bienestar humano. Para, o sea, es un para, ¿vale? Entonces, los valores que surgen del modelo del pensamiento económico son valores instrumentales. Siempre es para, pues, es un medio para un fin, ¿eh? El fin, pues, si es el progreso, habría que definirlo, etcétera, pero es un... y esto es algo, bueno, pues a eso le llamamos todos los valores instrumentales, ¿vale? Que son muy importantes, ¿eh? Todos comemos, todos nos vestimos, todos nos educamos, necesitamos salud para nuestro bienestar, y a las cosas les damos un valor instrumental, o sea, eso es así. Pero también es cierto que hay otra visión dominante sobre la... Y bueno, a la naturaleza es normal que le demos un valor instrumental para el beneficio de la especie humana, o como especie, o como individuo, como colectivo, es normal. Y lo hacemos, y lo hacen yo creo que todas las culturas de una manera o de otra, ¿vale? Pero más allá de los valores instrumentales, también existen lo que se llaman los valores intrínsecos, que eso es desde la filosofía, bueno, se ha trabajado muchísimo, que son, es el valor de la naturaleza, el valor en sí, o sea, sin que haya nadie que esté tratando de identificar o pensar cuál es el valor de las cosas, como diciendo, bueno, esta especie tiene ya su propio valor, yo no soy nadie para decir cuál es el valor de esta especie, o de este monte, o de este río, de este árbol. Las cosas tienen valor de por sí, son valores intrínsecos. Y claro, entonces ahí ha habido, y por ejemplo, el movimiento conservacionista, la biodiversidad, y la biodiversidad entendido como la diversidad, y aquí voy a hacer un paréntesis muy corto, pero yo desde el punto de vista choco con esta idea de la diversidad como la diversidad de especies. La diversidad es mucho más que la diversidad de especies, es la diversidad de la vida, ¿vale? Es la diversidad de la naturaleza en todas sus vertientes, y nosotros incluido dentro. De esa diversidad de la vida, la diversidad biocultural, bueno, todo lo que podamos hablar es parte de la biodiversidad. El decir que la biodiversidad, estamos perdiendo no sé cuántas especies, que lo decimos, y es real, y es muy importante decirlo, eso es una parte de la pérdida de biodiversidad, pero hay muchísima biodiversidad que se está perdiendo, que tiene que ver con la relación, la diversidad de relaciones entre el ser humano y lo que no es humano, pero que es parte de la naturaleza. Desde los idiomas, desde... culturales, eso se está perdiendo también, ¿vale? Pero no le damos la importancia que debería a este tipo de pérdidas, y normalmente hablamos de la pérdida de biodiversidad como pérdidas de especies solamente, que como he dicho es muy importante, ¿vale? Y el movimiento conservacionista global, el predominante, porque hay muchos movimientos conservacionistas de la biodiversidad o de la naturaleza, muy diversos, pero el predominante, el que más poder tiene a nivel global, sigue impulsando esta idea del valor intrínseco de la naturaleza, ¿vale? Claro, esto lo que hace es un choque de trenes entre los valores instrumentales el valor para el bienestar humano, ¿eh? El valor instrumental de la naturaleza o de cualquier elemento de la naturaleza, y el valor intrínseco. Es como esta especie tiene que existir porque sí, porque tiene su propio valor, y yo no soy nadie para imponer si tiene un valor alto o bajo, tiene su propio valor y hay que respetarlo. Claro, son cosas muy interesantes y hay mucha gente que lo puede interpretar así, incluso desde un punto de vista moral, decir, yo no soy nadie para imponer mi percepción del valor de una especie. Esa especie debería tener tanto derecho a existir como la mía, ¿no? Y eso es algo que es muy intuitivo, por lo menos en nuestra sociedad, y el modelo conservacionista lo utiliza, esta idea filosófica, de manera muy poderosa para conservar especies, y sobre todo especies muy carismáticas, ¿eh? No estamos hablando de especies de que viven debajo del suelo, que ni las hemos visto, o sea, ni las conocemos, o las conoce algún científico, no. Especies carismáticas, desde el rinoceronte blanco en África, o hábitats muy ricos, al final, lo que vemos en los documentales de la 2, ¿no? Que hemos visto hoy durante muchos años, y esa es la idea de la biodiversidad y el valor intrínseco de por qué tenemos que conservar esa biodiversidad. Y aquí hay un choque de trenes, y este choque de trenes viene de muy lejos. Hay muchos conflictos ambientales también que tienen que ver con los modelos de conservación de la biodiversidad, que tiene que ver con este choque de trenes. Hay muchas comunidades humanas que están sufriendo mucho y de forma violenta también por un valor hegemónico de cómo entender la naturaleza y el por qué conservar la naturaleza desde los valores intrínsecos, que chocan con los derechos de las personas que viven en esos lugares, que se quieren conservar, que han vivido de manera muy armoniosa durante muchísimos años, y que de repente este movimiento conservacionista tiene tanto poder, y también económico, y es un gran lobby a la hora de establecer
áreas de protección natural, en ecosistemas terrestres, marinos, etcétera, que impactan sobre los derechos y sobre el bienestar de muchas personas. Y podemos hablar aquí de desplazamientos de muchas comunidades obligadas a, bueno, pues en Kenia o en muchos lugares, de gente con rifles y matar a gente que pueda estar cazando especies que a los conservacionistas les dan un valor intrínseco, ¿no? Y apoyados por una reglamentación en los países, esos países, de que eso es así y está bien hecho, ¿no? Bueno, aquí, y he puesto este ejemplo de la socatira, que es en socatira en euskera, quiere decir este deporte de cada uno tira el concepto de valor hacia su terreno. Y aquí existe pues esa tensión, y esa tensión la vemos, yo creo que no solo en África, la vemos yo creo que en cualquier lugar de cómo promovemos la conservación de la biodiversidad o de la naturaleza, hablado de forma más amplia, desde estos dos puntos de vista. Y son dos puntos de vista que no encajan, o sea, son dos piezas de puzzle que son muy difíciles de encajar. Entonces, podemos decir que tenemos valores intrínsecos, valores más, y esos valores intrínsecos son, tienen una visión del mundo más biocéntrica o ecocéntrica, ¿eh? Y después hay otra visión más antropocéntrica, donde ponemos al ser humano en el centro de la economía, de la sociedad y, por tanto, de la naturaleza, y la naturaleza, utilizar la naturaleza o relacionarnos con la naturaleza de manera que promueva el bienestar individual y colectivo, ¿no? Y de esos valores antropocéntricos, esas visiones antropocéntricas, pueden ser plasmadas o articuladas incluso desde un mercado. Le damos valor a las cosas, incluso un valor monetario, o indicadores monetarios. O otro tipo de valores que igual no podemos dar un valor monetario, por ejemplo, a la regulación del clima. Si queremos conservar un bosque porque nos ayuda a regular el clima. Eso es un instrumento, usamos el bosque para beneficiarnos porque no queremos sufrir el cambio climático. Ese bosque, ese servicio de regulación, y ese es otro concepto, el de servicio, tenemos los capitales naturales y los servicios ambientales o ecosistémicos, están muy parecidos en el mismo marco cognitivo o de la manera de entender la naturaleza, pues esos servicios que nos otorga la naturaleza, casi gratis, la tenemos que mantener, pero son instrumentos, o sea, nosotros vemos ese bosque desde el punto de vista que es un instrumento para nuestro bienestar, hasta ahí, ¿vale? Ese es un marco muy dominante. O un bosque para nuestra propia recreación, un bosque para nuestra salud mental, siempre para nuestro bienestar, ¿vale? Independiente de lo que haya en ese bosque. Y eso es otro tipo de valor que se está remarcando mucho desde IPBES, y aquí hay un debate también, más allá del debate semántico, porque podemos decir que todos los valores son relacionales. Nos relaciona el ser humano con la naturaleza. Hay una relación ahí y esa relación la articulamos desde el punto de vista del valor, ¿vale? Pero si no entramos en el debate semántico, o sea, nos dejamos la idea de esa idea de que todo está relacionado y nosotros estamos relacionados con la naturaleza, o sea, de manera continua, la idea de los valores relacionales tiene que ver con los principios, incluso también con las preferencias, si nos gusta una cosa más que otra, pero también con las virtudes y las relaciones, entendía las relaciones de manera mucho más fuerte, incluso como responsabilidad ante la naturaleza. O sea, aquí ya empezamos a tener ideas de responsabilidad. Cuando yo vine aquí a hablar de temas de custodia del territorio, esa idea de custodia es una especie de relación que queremos tener porque creemos que tenemos que custodiar un territorio, o puede ser para las generaciones futuras, para lo que sea, la idea del cuidado, cuando cuidamos a nuestros mayores o a nuestros hijos o a la naturaleza, también es otro tipo de relación, que es el cuidado, es un concepto muy poderoso, el del cuidado, que no está en la economía. El concepto de cuidado sobrepasa el marco típico de la economía. Cuando hacemos un análisis coste-beneficio, ¿habéis visto alguna vez algún valor del cuidado de la naturaleza? No. O sea, estos son conceptos de valor que son fortísimos, que tienen en nuestro día a día y en nuestras decisiones económicas también, tienen un gran poder, pero que el aparato económico no los considera, se le escapa, ¿no? Bueno, pues estas ideas a nivel individual o colectivo que pueden ser, yo, ¿por qué tengo una relación con la naturaleza? Y cuando estoy hablando aquí de naturaleza, cada uno debería de
interpretar su, o sea, la naturaleza en su barrio, en su pueblo, si es un agricultor, lo que sea, ¿vale? ¿Qué relación tenemos de manera que conseguimos la idea de una vida plena? Porque eso también es algo que escapa un poco a lo que es la economía. La economía como progreso no habla de cómo sentirnos realizados como persona, ¿no? Una vida plena, y todos queremos tener una vida plena, equilibrada, sentirnos bien. Bueno, pues esa idea de, en inglés, to fulfill a fulfillment as a human being, es algo que yo creo que existe en todos los individuos, en todas las sociedades, en todas las culturas. El hacer lo que creemos que es lo correcto es otro tipo de valor. Yo hago esto, ¿y por qué? Pues porque creo que es lo correcto. Y eso tiene que ver con nuestro modelo normativo de que está bien y que está mal, que puede venir por la religión, puede venir por la cultura, por lo que sea, ¿vale? La identidad como individuo, o sea, yo me preocupa este parque, o me preocupa este árbol, o me preocupa esta montaña, o me preocupa que abran aquí una mina, o sea, ¿por qué me puedo preocupar? Bueno, ¿o por qué me puede interesar? Bueno, porque puede implicar algo en mi identidad como persona, a nivel individuo, porque si ahí ocurre algo, yo ya no conecto con ese lugar de la manera que yo he conectado siempre y pierdo parte de mi identidad individual. Y eso es una cosa que no puedo sustituir. No puedo decir, bueno, pues planto 5 árboles más aquí. No, porque es que ese árbol fue el que cuando se murió mi abuela, yo ahí planté ese árbol, o mi hijo plantó ese árbol, yo planté ese árbol cuando nació mi hijo, y no se sustituye con otro. Eso es, ese árbol o ese objeto de la naturaleza, que puede ser, eso es una anécdota, pero puede ir a un paisaje entero, para la identidad no de un individuo, sino de una colectividad, incluso de un país, que puede ser simbólico, pero no es reemplazable, ¿vale? Entonces, eso no entra ni en los valores intrínsecos ni en los valores instrumentales, va más allá también, ¿no? La responsabilidad social de, entre las personas también, los valores de cuidado, de, como hemos dicho antes, de solidaridad, también son importantes, hay que entenderlos porque ese tipo de valores también se trasladan a la naturaleza. Temas de responsabilidad moral, de cohesión social, de identidad cultural, pues todo este tipo de valores, esta caja de valores, no entran en los costes-beneficios, no entran en los análisis coste-beneficios. Es más, no entran ni en los análisis multicriteria muchas veces, se nos escapan. Pero son valores fundamentales del día a día de las personas, del día a día de la toma de decisiones políticas, ¿vale? Y a esta bolsa grande de este tipo de valores que no encajan ni lo intrínseco ni lo puramente instrumental, le llamamos los valores relacionales, ¿vale? Y como he dicho antes, más allá del debate semántico de decir que es verdad que todos los valores son relacionales, ¿no? Y para ir acabando, bueno, decir que claro que nos tenemos que preocupar por la biodiversidad, y esta sería otra charla, ¿por qué nos preocupa la pérdida de biodiversidad? ¿No? Pero tanto como nos preocupa la pérdida de biodiversidad, nos debería también de preocupar, o por lo menos estar interesado en la diversidad de valores, ¿vale? Porque esto refleja una realidad, y si no entendemos esa realidad de los diferentes valores, mal vamos a andar para poder guiar a la sociedad hacia un futuro compartido, que podamos tener un futuro, una transición, una transformación hacia modelos más sostenibles o más justos. Y como he dicho, para ir acabando, seguramente desde la economía ecológica o la economía ambiental, Hay un concepto que se ha utilizado durante las últimas décadas y se sigue usando mucho y se va a seguir usando mucho. Incluso he estado leyendo el informe del IPCC y utilizan el concepto de los servicios ecosistémicos, ¿no? O los servicios ambientales, más o menos. No es lo mismo, pero parecido. Pues es un paradigma muy dominante, muy antropocéntrico, porque como hablamos antes, el capital natural es solo una manera de entender una parte de la naturaleza, no incluso de la diversidad de la naturaleza, sino la naturaleza como un stock, ¿no? Como que podemos medir y podemos sustituir por otros. Y esa idea capital natural es la cara de una moneda. La otra cara de la moneda son los servicios, lo que ese capital genera, ¿no? Y son los servicios de ese capital natural, cómo nos sirve de manera instrumental, ¿no? Entonces, ese marco de los servicios ecosistémicos es muy poderoso
Es más, el nombre IPBES, que no lo he mencionado en inglés, es Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. ¿Vale? O sea, ya desde principios de los años de este siglo, cuando ya se iba gestando esta idea de la necesidad a nivel global de tener este tipo de plataforma intergubernamental, el marco cognitivo más importante de los que estaban tratando este tema era que es que tenemos que tener una plataforma que hable de los servicios ecosistémicos. Bueno, pues hoy es el día que este es un marco, una metáfora, porque no existen los servicios ecosistémicos. O sea, no, lo que existe, esto es una metáfora que nos ayuda a entender, o sea, cómo la naturaleza nos beneficia de muchísimas maneras. Y aquí hay múltiples clasificaciones de los servicios ecosistémicos, etcétera. Muchos de ellos, los economistas, le ponen un valor económico o un valor monetario, debería decir, para meterlos dentro de los análisis coste-beneficio, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se está haciendo mucho desde la economía, desde parte de la economía. También tengo que decir, desde esa economía que quiere ser una economía verde, ¿vale? Una economía sostenible, pues vamos a interiorizar el valor económico de todos esos servicios ecosistémicos que no pasan por el mercado, pero que sabemos que tienen un valor. Y muchos economistas lo que deciden es, desde un punto de vista muy pragmático, es asignarles un valor económico para que convencer a los tomadores de decisiones, es decir, ustedes tienen que saber que si cortamos, por ejemplo, este bosque, vamos a perder todos estos servicios ecosistémicos, que tienen un valor, incluso se lo puedo decir, que tienen un valor económico. Eso es una cosa, un pragmatismo directísimo, ¿sabes? Y creemos, y ha sido la visión de muchos economistas ambientales, que con la valoración económica de los servicios ecosistémicos iba a ser el grial. Íbamos a poder convencer a los tomadores de decisiones de que muchas cosas que no se deben de hacer, por la pérdida por la degradación de la naturaleza que podía conllevar muchas decisiones políticas o económicas, se podrían revertir si realmente convencemos a los tomadores de decisiones que esos valores existen, son reales y los podemos medir, los podemos presentar, incluso los podemos mapear en un mapa precioso y tal. Bueno, pues este es el concepto o el marco de los servicios ecosistémicos, es muy poderoso. Yo creo que todavía no ha tenido o no ha cumplido ese deseo de esos economistas, que incluso yo también he estado ahí durante mucho tiempo, que hemos estado tratando de valorar y entender cuáles son los servicios ecosistémicos. Yo creo que hemos sido mucho menos efectivos de lo que pensamos hace un par de décadas, que este concepto iba a poder servir o ser eficaz para imbuir en la toma de decisiones esta idea de los valores de los servicios ecosistémicos, muchos de los cuales, la mayoría, no pasan por un mercado, no tienen asignado un precio, pero sigue siendo un mecanismo de comunicación muy poderoso. Es más, si yo creo ya en cualquier informe sobre el valor de la naturaleza, el concepto de los servicios ecosistémicos casi siempre va a estar, incluso en el resumen de cualquier informe. El problema de esto es que este marco, esta metáfora, si bien puede parecer muy pragmática, la sombra, la cara oculta de la luna, la cara oculta de impulsar este marco, es que nos lleva continuamente a enfatizar o a priorizar una visión muy instrumental de la naturaleza, o meramente instrumental, meramente del valor instrumental que asignamos a las cosas, ¿vale? Y nos olvidamos de todos esa otra diversidad de valores que he ido introduciendo aquí y allí. Y entonces esto, lo que en inglés decimos es to crowd out. O sea, es que es como nos emocionamos tanto pensando que este marco, esta metáfora puede ser muy poderosa a la hora de cambiar las políticas, que estamos erosionando o quitando de la mesa todos esos otros valores, esa otra diversidad de valores que tiene que ver con la naturaleza, con la biodiversidad, con lo que queramos llamar, que son igual o incluso más importantes. ¿Vale? Entonces es como aquí es una pequeña paradoja, pero existe ese riesgo de erosionar esa idea de la diversidad de valores que, como decía el IPCC, que es la primera diapositiva que he puesto, o IPBES, el consenso científico a este nivel es diciendo es que tenemos que entender cuáles son la diversidad de valores, incluso divergentes en la sociedad, en cualquier sociedad y entre sociedades, para llegar a una solución tanto local o global de los problemas de sostenibilidad y justicia ambiental. Y aquí ya sí que acabo, porque seguramente va a haber un par de preguntas. Es muy importante tener en cuenta que nuestros modelos mentales, a la hora de entender qué es la naturaleza, cuáles son sus valores,
si esa diversidad de los valores me interesa, me parecen importantes, o quiero ser pragmático y quiero indudablemente ser efectivo a la hora de impulsar unas ciertas políticas y no otras, si quiero convencer al tomador de decisiones desde el pragmatismo utilitarista, bueno, pues estas ideas normativas de qué es lo que me parece más correcto, menos correcto, cómo interpreto la realidad que está a mi alrededor, esa ontología, pues esas construcciones sociales de la naturaleza o de la realidad también nos deberíamos interrogar. Deberíamos entender cuál es ese concepto que tenemos en la cabeza de valor, de naturaleza, clarificar un poco, porque yo creo que incluso a nivel individual no lo tenemos muy claro, siempre andamos como en una neblina, siempre con una intuición, pero desde el punto de vista científico y de las ciencias sociales o incluso desde la economía, tenemos que tener las cosas muy, muy claras. O sea, nuestro discurso, nuestra manera de tratar de influenciar unas políticas u otras tiene que estar basadas en unos conceptos y unos marcos muy definidos. Y por ahora lo que tenemos en los economistas o incluso en la economía ecológica, todavía el tema de los valores ambientales, hay cierta neblina, ¿vale? Y yo creo que es importante que vayamos discutiendo, ordenando, y va a haber muchos debates, ¿no? Pero yo creo que tenemos que conseguir una resolución de qué es esto de la diversidad de los valores y por qué es importante, y entender que estos marcos mentales son fundamentales. Entender que la gente tiene marcos mentales diferentes por la razón X, Y o Z, y cuando hablamos de personas en un mismo ámbito de un mismo país o región, o personas muy diferentes, con culturas muy diferentes. Es más, a nivel intergeneracional, los marcos mentales de nuestra generación, de la anterior o de las próximas, van a ir cambiando también. Entonces, cuando hablamos de valoración, de la valoración de los activos ambientales, de la valoración de los recursos naturales, de la naturaleza, yo creo que también deberíamos estar pensando en identificar, no solo darle un valor cuantitativo a las cosas, sino entender en profundidad o en la mayor profundidad posible. Y para mí eso también debería ser la valoración de la naturaleza. ¿Cuáles son esas construcciones mentales sobre qué valores nos importan más o menos, qué es la naturaleza? Entonces, para mí la valoración también debería escalarse a ese nivel. Y para eso es súper importante, otra vez siempre lo decimos, ¿no?, en este tipo de foros, que la economía puede servir, pero la economía por sí sola no va a conseguir nada, como ninguna otra disciplina por sí sola. Esto es un equipo, que debe ser un equipo interdisciplinario o transdisciplinario, o sea, co-crear conocimiento también con la sociedad directamente sobre estas cuestiones, porque si no, bueno, cada uno va a estar haciendo la socatira, ¿no? Cada uno va a estar impulsando su interpretación de cuáles son esos valores que más le importan, desde el pragmatismo, desde la filosofía o lo que sea, y siempre vamos a estar en ese choque sin avanzar mientras la crisis ecológica sigue avanzando, sin parar, ¿vale? Eso sí que avanza. Lo que no avanzamos somos nosotros, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar maneras, y yo creo que la economía ecológica es una de esas maneras transdisciplinarias de hacer ciencia, que desde sus orígenes tenía esta visión, ¿no?, de integrar diferentes conocimientos, y no solo conocimientos científicos, sino otro tipo de conocimientos locales, tradicionales, que todos tienen algo que aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí deberíamos estar. Y bueno, pues ahí lo dejo más o menos. Me he extendido un poquito al principio con el tema de IPES, que es esto de IPES, pero al final, igual solo comentar ya para acabar la última frase, es que esta representación social, cognitiva, a nivel individual o colectivo de cuáles son o cuál es esa diversidad de valores que más nos importa tener en cuenta, y cuál es esa diversidad de valores, desde los instrumentales, intrínsecos, relacionales, y cómo podemos poner estas piezas de manera que podamos trabajar con esas piezas del puzzle y que no nos creen una parálisis, porque todo es complejo. Sí, claro que es complejo. ¿Quién ha dicho que esto no iba a ser complejo? La cuestión es cómo lo hacemos menos complejo para poder trabajar con ello, pero a la vez siendo realista y no dejando de lado cosas que son fundamentales y no ponerlo a una nota de pie de página, ¿no?, que nadie lee, ¿no? Entonces, bueno, pues solo eso. Para acabar, como he dicho, comentar que el informe sobre los valores múltiples o múltiples conceptualizaciones de los valores de la naturaleza es un informe que a mí me ha tocado
estar dirigiendo los últimos 4 años, que se va a presentar en julio de este año. Ya tenemos escrito el informe, ya tenemos escrito el resumen para los tomadores de decisiones, que como hicieron ayer o los últimos días con este último informe del IPCC, lleva aparejado el mismo proceso de que se presenta en un plenario de alrededor de, en este caso, en IPES, unos 140 representantes políticos de 140 estados, y palabra por palabra van a ir escudriñando todos y cada uno de los mensajes que vamos a lanzar o que ya hemos, o sea, que vamos a lanzar en público ante ese plenario de países, y ahí ese plenario llegará un momento en esa negociación, y los científicos lo que vamos a hacer es tratar de mantener la evidencia científica que hemos puesto sobre ese informe, mantener esa evidencia científica al máximo posible. Pero bueno, si igual alguna palabra que a algún país le resulta demasiado hiriente o lo que sea, bueno, pues ahí puede haber un punto de negociación terminológica aquí y allí. Pero ese informe se presentará públicamente en julio, a principios de julio. Entonces os animo a que le echéis un vistazo al resumen. El informe completo pues tendrá, bueno, pues no sé si, bueno, muchísimas páginas, igual 1000 páginas, pero el informe, el resumen, que será unas 30-40 páginas, es muy, yo creo que bastante pedagógico también para todos los públicos. Entonces os animo a que en julio, antes de que toméis vacaciones, os paséis por la web, más o menos por San Fermines, para que os acordéis. Por San Fermines, hacia el 7 de julio, por ahí ya saldrá aprobado el informe de valores sobre los valores múltiples de la naturaleza, y ahí hacemos llamamientos a muchos actores, desde actores que tienen que ver con la toma de decisiones económicas, políticas, socioculturales, y a una gran diversidad de actores de todo el mundo, ¿vale? Porque los tomadores de decisiones políticas aquí o en Bangladesh son muy diferentes, o aquí en Malawi son diferentes, tienen diferentes presiones y diferentes motivos para tomar unas decisiones u otras. Entonces ahí lo dejo para que lo tengáis un poco en mente, y os animo a que le echéis un vistazo en julio, o si no, a la vuelta de vacaciones, en septiembre. Gracias. Sí, yo creo que vamos a hacer un diálogo, ¿no? Creo que sí. Yo quizá buscando... Déjame decir yo creo que hay como dos grandes temas para que la discusión, que va a ser corta, no sea mucho. Uh-huh. Uno es el diagnóstico de la biodiversidad que desaparece, que uh-huh. tú has dicho, que quizá lo podrías... Uh-huh. justificar un poco al final, que es más importante que el cambio climático, aunque no sé en qué unidades de valor. Uh-huh. Yeah. Pero, en fin, esta importancia uh-huh. muchas veces la gente uh-huh. le ha costado mucho entender el cambio climático, y desde luego no entiende el millón de especies o uh-huh. 2 millones, todo esto. Y esto no es lo más importante que quiero decir, sino que para un público de economistas, que el IPBS haya conseguido, o esté a punto de conseguir tal vez, meter esta idea de los valores plurales, uh-huh. no conmensurables, uh-huh. no se pueden reducir a uno, a un valor utilitarista o uh-huh. monetario, etcétera, sino que hay valores plurales que deben informar las decisiones. Bueno, es de gran importancia para la teoría económica, digamos, no es solo importante para discutir biodiversidad, uh-huh. ¿no? Es sacarle la silla a 200 años de, en fin, desde, uh-huh. desde Walras y Gibbons, más o menos, y Marshall, ¿no? A la economía, me parece a mí, no sé si te gustaría también uh-huh. pensarlo así, ¿no? Y escapando de esta idea de los servicios ambientales, que iban a ser reducidos, incluso los culturales, a valoración económica, como uh-huh. incluso desde la economía ecológica uh-huh. se empezó a hacer con Bob Costanza uh-huh. en su artículo, ¿no? Entonces, esto es claro, una tercera pregunta sería, ¿cómo esto se podrá hacer del IPBS, que es un desafío tan grande intelectual y político, diría yo, sin que os riña a nadie, o es que les da lo mismo, digamos? Mm. ¿Cómo funciona esto políticamente? Y es una pregunta genuina, porque yo no lo entiendo mucho cómo funciona eso. Mm-hmm. ¿Más preguntas o más? No, si acaso, sí. La agradecencia, no. La claridad y la capacidad de síntesis, para personas que teníamos un conocimiento, digamos, somero, por decirlo, mm-hmm.
de manera superficial. Pero aparte de conocer el animación sobre el tema y todo un poco a leer, antes de venir aquí, sobre lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho, un poco los estudios que tenéis, etc. Y realmente, el modo como has explicado, yo creo que es esclarecedor, es decir, ilumina, ¿no? la importancia, por ejemplo, que dedicas al tema de los valores, porque eso, leyendo un poco lo que habéis producido, no se ve tan claro, ¿eh? Por ejemplo, yo he leído que tenéis un estudio que es como emblemático desde el IPBES, relacionado con la polinización, con la importancia de la polinización como elemento de biodiversidad. Sin embargo, el lenguaje que utilizáis lo he visto bastante relacionado con lo que tú comentas como valores instrumentales, ¿no? Es decir, up to 600 billion worth of annual global food production, etcétera, etcétera. Todos son cuantificaciones monetarias que tú has comentado antes, ¿no? Y, bueno, de algún modo me ha sorprendido el hecho de que tu capacidad, de marcarlo en un contexto mucho más amplio, da una idea mucho más real de lo que tenéis entre manos, ¿no? Que lo que yo he podido leer, que son cuestiones concretas, van más por la vía de cuantificaciones instrumentales que no que esta vía más plural, más omnicomprensiva, de un contexto de valores plurales, que yo creo que es lo que le da realmente, no solamente originalidad, sino sentido profundo al trabajo que hacéis. Mi pregunta, que son dos, son en realidad concretas. La primera hace referencia al hecho de que si hay valores instrumentales, los típicos de la economía convencional, valores intrínsecos, luego has hablado de valores relacionales, esa prueba de valores, en la economía convencional, neoclásica, es sencillo responder cómo se determina, ¿no? Hay un mercado, utilidades marginales, fuente marginal, y ahí obtienes una determinación clara de cómo se conjugan entre ellos. La pregunta que te hago es, con esa pluralidad de valores, ¿cómo se determinan? ¿Quién los define? ¿Y cómo los define? La segunda pregunta es muy de detalle, Me ha llamado la atención todo el tema de la Scripta Review, Going Beyond GDP, y hacías mención al concepto de Inclusive Wealth, pero no lo has definido. Puedo hacerme una idea intuitiva de por dónde va, pero te agradecería que dieras una pincelada rápida respecto de este concepto. Muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más igual? ¿Tenemos cuánto tiempo? Es que no estoy muy seguro. Bueno, igual empezando por las últimas, ¿no? Creo que son buenas preguntas todas. Dices, estamos acostumbrados a esta idea de medir todo y si no lo medimos se nos escapa, no lo consideramos, ¿no? Lo dejamos ahí, como hemos dicho antes, a nota de pie página. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y estos otros valores relacionados cómo se miden, ¿no? Pues hay cosas que son muy difíciles de medir, hay cosas que cuantitativamente nos podemos acercar, ¿vale? Pero no vamos a poder utilizar la misma vara de medir, ni la misma métrica, ni el mismo indicador, ¿vale? Yo creo que este es un reto de la ciencia, de cómo, podríamos decir, integrar valores diversos o valores plurales. Pero también nos vamos a tener que dar cuenta que va a haber un límite a la capacidad de integración, ¿vale? O sea, no tenemos una manera mágica de integrar todo. No todo es integrable, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí seguramente todavía no hemos llegado a ese estadio de y yo creo que ahí es por donde tiene que ir la ciencia y el conocimiento de encontrar las maneras, el ¿cómo se llama en inglés? El safe operating space, pero que todavía no lo hemos empezado ni a, bueno, desde los análisis multicriterio, un poco, hemos empezado, pero más o menos ahí nos hemos quedado. Y yo creo que desde el punto de vista del conocimiento, tenemos que desarrollar conocimiento y probar y experimentar. Y ahí nos iremos dando cuenta cuáles son los límites que tenemos a la hora de integrar. Y a veces cuando no se pueda integrar, y esto ocurre muchas veces cuando hay conflictos, es que no podemos llegar a un acuerdo, o sea, no podemos integrar tu valor y el mío, no hay un punto medio, y por eso sí hemos tenido un conflicto, y muchas veces irresoluble. Ahí yo creo que los mecanismos que tenemos que identificar, crear, pensar, experimentar, son esos mecanismos deliberativos de transformación igual no resolución de un conflicto, pero transformar ese conflicto en otro, porque además el tema de los conflictos, no todos los conflictos son negativos. Es como el fuego en los ecosistemas. El fuego por sí no es negativo. Depende cuánto y a qué afecta. Pues los conflictos lo mismo. Hay conflictos que son parte de la vida y que se necesitan para dar un salto, entender y movernos en una dirección u otra. Los conflictos son parte consustanciales, pero sí que es verdad que todavía ese safe operating space de la integración o de crear puentes entre valores
o perspectivas muy antagónicas, todavía no lo estamos trabajando lo suficiente. Y yo creo que en esa integración de disciplinas también, de manera transdisciplinar, tenemos que ir avanzando desde la economía, desde la antropología, desde la psicología social, etcétera, a ir a encontrar nuevas maneras de crear un conocimiento práctico para este tema de problemas, que como dice el IPES y el IPCC, no es ya. O sea, tenemos mucho conocimiento de lo que está pasando. Ahora tenemos que innovar otro tipo de conocimiento para encontrar soluciones o opciones de cambio, de transformación. Y ese es el momento histórico en el que está la ciencia hoy en día. Se encuentra de que ya tenemos que dar un salto cualitativo de cómo entendemos la generación del conocimiento. Ya no necesitamos siempre la misma forma de generar conocimiento como lo hemos generado en los últimos 100 años. Ya ahora tenemos unos retos que nos sobrepasa, tenemos mucho conocimiento que ya tenemos, vale, lo vamos a usar y ahora vamos a generar otro conocimiento, que es ese conocimiento que todavía no lo tenemos, o sea, lo tenemos en muy incipiente. Pues todavía no tenemos una varita mágica, es decir, ¿y esto cómo se hace? O sea, por ejemplo, en el informe sobre valores hay capítulos enteros sobre formas técnicas de realizar valoración integrada, etcétera, los pros, los contras, los limitantes, cómo se hace, todos los trade-offs que pueden existir a la hora de llevar a cabo ese tipo de valoración. Pero bueno, y ahí yo no puedo decir lo que dice exactamente, porque todavía no nos permiten comentar cuáles son las conclusiones del informe. Pero ya sabíamos que lo normal es decir que una de las cosas que tenemos que hacer es generar ese nuevo conocimiento. Estamos en esa frontera del conocimiento al que tenemos que dar el salto, ¿no? Igual no te respondo del todo, pero tenemos que decir que no tenemos todavía ese conocimiento disponible para hacer las cosas. Hay que crear ese conocimiento, ¿no? El tema de Inclusive Wealth, bueno, pues es un indicador que se ha ido utilizando sobre todo desde los años principios de los 90 hasta ahora, que tenía que ver mucho con la interpretación de la sostenibilidad de forma débil, que quiere decir que los diferentes tipos de capital, del productivo, el natural o el humano, son sustituibles. O sea, si estoy utilizando muchos más recursos naturales, en inglés es depleting, ¿no? Por ejemplo, las materias primas, ¿no? Bueno, pues lo que sale de los ingresos que podemos generar de ese uso de materiales o de materias primas lo tenemos que reinvertir para que otros tipos de capital aumenten. Lo cual quiere decir que el capital total que tiene una comunidad, una sociedad, un país, no disminuya. Esa es la idea que Partha Das Gupta y su escuela, desde hace muchas, ya varias décadas, llevan promoviendo. Es la sostenibilidad de la economía entendida como no bajar el valor del capital que pueda tener una comunidad, un país, ¿no? Entonces, el inclusive wealth, y por eso el wealth es la riqueza, no la riqueza desde un punto de vista de flujo, de un punto de vista de renta, no, la riqueza como el valor del stock que tiene un país o una comunidad, y el stock es el capital que tiene, capital productivo, humano, social, natural. Este es un poco, entonces, lo que hace es ese indicador de medir, no tanto el GDP o el Producto Interior Bruto, que es un flujo, es una renta, sino el capital del cual se genera esa renta, o otro, ¿no? La cantidad de renta. Sí, esto monetariamente. Entonces, identificar el valor del capital de un país, cómo se va depreciando. Pues el capital natural lo depreciamos cuando utilizamos más unos recursos naturales que no se They do not replenish, o sea, como no se vuelven a regenerar, como una pesquería. Si pescamos más de lo que podría ser sostenible, estamos bajando el capital natural de esa pesquería, estamos incluso poniéndola en peligro. Pues es una depreciación de ese capital natural, pues habría que hacer una contabilidad de la depreciación de ese capital natural e incluirlo en ese indicador. Pero eso lo ha hecho Naciones Unidas, ¿no? Sí, eso es. Naciones Unidas está trabajando más o menos con esa idea. Pero va por ahí. La Oficina de Estadística de Naciones Unidas va por ahí. Por ahora va por ahí. Pero bueno, todavía le queda mucho para realmente, que eso es un poco lo que vemos, que la naturaleza es mucho más que el capital natural. Y lo que está haciendo Naciones Unidas, sobre todo, está calculando los flujos de depreciación, etcétera, los valores, pero flujos, no tanto está midiendo el capital, ¿vale? Que es lo que está pidiendo la SUPTA. Joan pregunta sobre, bueno, y por qué esto de la biodiversidad es importante, ¿no?
tan importante como el clima. Tal. O sea, bueno, pues al final hay una metáfora que a mí me gusta utilizar mucho, que al final podemos tener un tapiz muy precioso, ¿no? Pero al final la biodiversidad son, pues, no solo todos los hilos, todas las especies, sino cómo se interconectan para generar algo bello, que es un tapiz que puede ser bello, o sea, le damos un valor estético, cultural, o un valor instrumental, porque ese tapiz lo utilizo para lo que sea, ¿no? Una alfombra, ¿no? Y lo que está pasando con la biodiversidad es que todos esos hilos, los miles o millones de hilos que puede tener ese tapiz, se está agujereando. Ese tapiz cada vez tiene agujeros, cada vez más agujeros, más grandes, lo que quiere decir que las relaciones o las funciones ecológicas del ensamblaje de todas esas especies, esas funciones, se están perdiendo. Y si perdemos muchas de esas funciones ecológicas, al final lo que estamos haciendo es generar unos riesgos muy altos, no solo para la naturaleza en sí, que ella es la primera que está perdiendo, sino también, desde el punto de vista antropocéntrico, incluso voy a utilizar ahora ese concepto para entenderlo metafóricamente, esos servicios que la naturaleza nos ofrece, se pueden poner en riesgo. Y desde la alimentación a poder utilizar agua de calidad suficiente, la regulación del clima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la biodiversidad, al final, es esa diversidad de la vida, es ese ensamblaje de todas las facetas de la naturaleza que lo que hace es que funcione, que esté en un equilibrio, y nosotros nos hemos desarrollado en ese equilibrio. Tal y como nos desarrollamos en la agricultura, se desarrolló en un equilibrio climático, nuestra sociedad también se ha desarrollado en un equilibrio de biodiversidad. Pero si ese equilibrio de la naturaleza se erosiona, nosotros somos parte de ella, dependemos de ese equilibrio fundamentalmente, nosotros somos los primeros que vamos a sufrir. El concepto económico, que es un concepto de valor que no he metido aquí, uno de los conceptos más interesantes también que pueda haber sobre el valor de la biodiversidad desde un punto de vista económico es el valor seguro. Todos contratamos un seguro si tenemos un coche. Hay gente que incluso contrata un seguro de vida, un seguro de... pues la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad es lo que tenemos y los esfuerzos que tenemos que hacer, o para no depreciar la naturaleza o el coste de oportunidad que podríamos incurrir en no utilizar ciertos recursos, o ese coste económico, que sí que se puede incluso medir como coste de oportunidad, es el valor de seguro, es la prima de un seguro que es el seguro para la humanidad, para que siga la humanidad pudiendo existir, desarrollarse, y que haya un progreso de la humanidad dentro de ese equilibrio. Esa restricción que nos tenemos que autoimponer como sociedad para no seguir deshilachando ese tapiz sería la prima, ¿no?, del seguro que tenemos que pagar como sociedad, ¿no? Y ese es lo que se llama el valor seguro de la biodiversidad también, ¿no? Y es un poco va por ahí que porque la biodiversidad es tan fundamental. Incluso es cierto que el cambio climático lo cambia todo, pero la pérdida de biodiversidad lo cambia todo. Es más, hace poco, y personas de aquí, yo participé, por ejemplo, junto a Vicky Reyes, en el primer informe que se ha hecho conjuntamente desde el IPCC e IPBES. Hasta ahora no ha habido ningún informe conjunto, O sea, la pérdida de biodiversidad como parte o expresión de una crisis ecológica global y el cambio climático como también parte de esa expresión de crisis ambiental global, no se han estudiado mucho. O sea, los científicos sí que lo han estudiado, pero no ha habido una síntesis de ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hace más o menos un año, IPES y IPCC hicieron una primera reunión, una serie de científicos en la que yo estuve trabajando con Vicky Reyes, y por primera vez tratamos de sintetizar ese conocimiento de cuáles son las interconexiones entre la biodiversidad y el clima, para dar a entender que estos no son dos problemas separados, no son dos problemas independientes, hay que atajarlos simultáneamente. Lo mismo que en la ciencia del clima, desde hace ya mucho tiempo se dice que no podemos trabajar en la mitigación del clima de manera independiente de la adaptación al cambio climático, que son dos cosas que deberían de estar en las políticas del clima, deberían de estar unidas, la mitigación y la adaptación. Lo mismo decimos sobre atajar el problema de la pérdida de biodiversidad acelerada, voy a ponerle el adjetivo de acelerada, como la aceleración del cambio climático. Son dos expresiones
que vienen, como he dicho creo que al principio de la charla, de unos impulsores económicos, impulsores políticos, que son muy parecidos, si no los mismos, ¿vale? Y aquí podríamos hablar de la necesidad de crecer energéticamente y materialmente a costa de lo que haga falta. El consumismo, etcétera. Podemos poner todos los epítetos y muchas cosas que ya sabemos. Entonces, si sabemos que son dos expresiones de un mismo problema, de una misma raíz, y si vamos a atajar esa raíz, es para atajar estos dos problemas de la misma manera, ¿no? Una pregunta de Joan, también que dijiste, bueno, esto parece muy como una aventura, ¿no? Ahora habláis de los valores plurales de la biodiversidad, de la naturaleza, algo que desde la economía ecológica lo hemos llevado diciendo durante muchísimo tiempo, ya ha llegado igual a ese altavoz, ¿no? que puede ser IMPES. ¿Nos van a hacer caso? Pues, a ver, no voy a responder porque no quiero anticipar, no puedo anticipar, pero si vemos la evidencia del caso que se está haciendo a múltiples informes del IPCC durante décadas, lo tarde que vamos y de la manera tan modesta, por decirlo de alguna manera, en la que está empezando a haber una concienciación, y más de una concienciación, un cambio de la práctica política y económica, y en la económica yo creo que todavía no vemos nada sustancial, pero bueno, pues sí que yo creo que en esta década, esta revolución energética, la electrificación y tal, que también va a tener sus problemas colaterales en la biodiversidad de manera muy importante, si seguimos con esta idea de la electrificación a toda costa como la única solución, bueno, pues ahí yo creo que sí vamos a ver seguramente un punto de escepticismo de hasta qué punto, en el corto plazo por lo menos, los tomadores de decisiones van a tomar en consideración realmente las contribuciones que IPES está haciendo, que va a hacer, visto lo visto, con la manera que se ha hecho caso a múltiples informes del IPCC. Pero no nos queda otra, o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay un amigo mío, un científico, que dice, o somos optimistas pasivos, diciendo, bueno, ahora ya llegará una tecnología que nos solucione aquí todo y bueno, pues ya está, o somos un poco pesimistas, pero activos. O sea, no dejamos de ser activistas, incluso desde la ciencia, ¿no? Y de tratar de empujar y empujar para que este conocimiento llegue a todo lo que pueda llegar. Entonces, si un punto de vista realista nos puede hacer ser un poco pesimista desde el punto de vista de que las grandes medidas económicas y políticas igual no van a tener en consideración todo lo que vamos a poder decir, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Ay, perdona, Joan, perdona. Una pregunta que me hiciste sobre el informe de polinización. Y es cierto que el informe de polinización, que fue el primer informe de IPBES, fue el primero, y ya llevamos unos cuantos años haciendo informes, 16. Sí, 15, 16 por ahí, se incluyó el tema de los valores instrumentales monetizados, económicos, de manera, como he dicho antes, de ese punto de pragmatismo, de convencer a los tomadores de decisiones que esto de la pérdida de la polinización es un tema que va más allá de bueno, pues algo ecológico, biológico, sino que tiene impactos a nivel de económicos en el sector agrícola fundamentalmente y que se puede medir con los flujos económicos que pasan por un mercado, que la mayoría de las commodities que tienen que ver con el sector agrícola se van a ver afectados y se pueden medir. Claro, también seguramente habrá, no recuerdo leerlo, pero seguramente habrá una nota a pie de página diciendo que hay otra multitud de valores que también se van a ver afectados por la pérdida de polinizadores, pero bueno, pues estos son los datos y acordémonos que lo que hace IPES y lo que hace el IPCC es recoger el conocimiento que ya existe y que está publicado, sobre todo en revistas científicas revisadas por pares, etcétera, etcétera, más, y también, bueno, otras maneras de traer el conocimiento tradicional, incluso indígena y tal, hay maneras de hacerlo, pero es una síntesis del conocimiento que ya se tiene. Entonces, el conocimiento que se tenía sobre la pérdida económica de la polinización ya existía y eso se recogió. Pero sabemos, y lo has dicho muy bien, que eso es una parte, y todavía no sabemos si es una pequeña parte o una gran parte, pero solo es una parte de todos los valores que se están perdiendo por la polinización. Interesante, porque esto de las abejas, porque sobre
abejas está Joseph Settele, siempre lo cita. Yo lo vine a hacer esto porque era un proyecto que se hizo aquí, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sobre invasiones biológicas y las abejas estaban desapareciendo. Esto es un chico francés, se llama Nicolás, no me acuerdo que él que hizo este estudio. Y era que no se sabía por qué desaparecían las abejas, ¿no? Y luego se comprobó que era por estos nicoticidas. Y yo lo he visto esto, así nacer el artículo y nacer. Y Joseph Settele, que no es economista, se entusiasmó con los datos económicos porque dijo, ahora sí que les vamos a convencer con el valor de la polinización. Pero a nadie se le ocurrió decir si las abejas eran sagradas o tenían derecho a la existencia, digamos, ¿no? Porque se supuso que se podría frenar el proceso porque se inventarían quizá pequeños drones polinizadores o otra tecnología o alguna cosa así. Pero fue, es así, o sea, es medio anecdótico, pero es así como esta discusión ha ido cambiando desde valores utilitaristas y monetarios a poner, por ejemplo, esto de Kei Chan, de los valores culturales, porque yo todo el rato me estoy recordando de cuánto valdrá el árbol de Guernica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo medirías? ¿La absorción de carbono o porque los genes que tenga, que no creo que sean totalmente únicos, o por su valor puramente simbólico y sagrado, ¿no? Entonces, esto de que hay cosas sagradas en el mundo como Sacred Groves en la India, yo lo prefiero a valores intrínsecos, porque que es sagrado es una cosa objetiva. O sea, objetiva en el sentido de que hay gente que se lo cree. Aquí, por ejemplo, puede haber gente que cree que Montserrat es sagrado, ¿no? Y otros ya no, porque aquí es muy laica esta sociedad. O que el campo del Barça es sagrado, casi es lo único que hay, que no se vendería por ningún precio, pero vete a saber también, ¿no? Pero que hay, mucha gente en el mundo ha creído que hay cosas sagradas, es verdad. Entonces no hay que por qué ponerle este nombre intrínseco. Bueno, yo lo entiendo, que se pone un nombre más general, intrínseco, pero que parece muy de filósofo, ¿no? Y lo otro no, es que es realmente de la vida cotidiana. Lo que nos lleva a una pregunta, si permites, Esteba Corbera, que está protestando un poco, resumo, porque dice, ¿cómo casa esta perspectiva que tú tienes con la creciente homogenización de la gobernanza y la política pública de la conservación? Una creciente homogenización universal, una gestión burocrática y digitalizada. ¿Cómo lo que tú dices casa con la falta creciente de servidores públicos o de políticos que pisen el campo y entiendan precisamente las preferencias y valores diversos? ¿Puede la política pública, tecnocrática y digital captar la diversidad de motivaciones que subyacen en la conservación y gestión de los recursos naturales? Bueno, es una pregunta de Esteba Corbera. Quizá puedo leer la otra, que es la otra que tenemos, que es más, por la primera, me parece que como si ya tuviera, ya sabe qué contestar, Esteba Corbera, pero en fin, es una buena pregunta, creo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es muy universalista, y es de Joaquín Perramón, que es sobre la tasa de descuento. El modelo financiero introduce la consideración del tiempo y en el capitalismo en la contradicción entre el tiempo económico necesariamente a corto plazo y el tiempo de la naturaleza, ¿no? Que es mucho más largo. Y luego dice, espérate que no. Esta es, es una pregunta corta en el fondo. Dice que la humanidad ha vivido de la renta de la naturaleza y esto parece modelizable financieramente, pero sería como una cuenta de ahorro natural. Cuando comenta que lo financiero ha de cambiar el chip, ¿piensas que no se puede aplicar el mismo enfoque financiero para gestionar un bosque? ¿Piensas, no? Que no se puede aplicar el mismo enfoque financiero para gestionar un bosque que para otro tipo de inversión, ¿no? Y que nos hemos de olvidar de los modelos financieros. Pues igual empezando por la segunda, ¿no?
Parzadas Gupta decía, ¿no?, que hay que reformar el sistema financiero. Parzadas Gupta, yo creo que es uno de los teóricos de la tasa de descuento con Ramsey desde hace mucho tiempo. Bueno, Ramsey con Geoffrey Hill y bueno, pero seguían la estela de Ramsey. Y Parzadas Gupta ya hace tiempo decía que para muchos problemas ambientales que son críticos para la humanidad, deberíamos estar pensando en tasas de descuento nulas o incluso negativas. Y no habría por qué tener ningún problema a la hora de plantear esto. Es más, él ha hecho análisis con sus datos para decir por qué unas tasas de descuento negativas pueden ser perfectamente racionales desde un punto de vista económico, que tiene que ver quizás también con esta idea de la gestión de un bosque desde un punto de vista financiero. Bueno, pues depende de cuáles son esos valores económicos que estamos dispuestos a considerar y cuáles podrían ser las preferencias y el contexto futuro donde el valor económico de un stock de forestal podría ser mucho mayor en el futuro que ahora. En el caso, ¿no?, que se ha discutido mucho de que un bosque heterogéneo es mucho mejor que una plantación uniforme, uh-huh, ¿no es verdad? Uh-huh. Pero que toda la economía de bosques está pensada no para bosques, sino para plantaciones uniformes, ¿no? Sí, bueno, ahí están. Ahí cabría. Es que Ramón mismo ha discutido esto, ha escrito sobre esto. Claro, cabría esas dos ideas. El valor seguro, que es como un ecosistema más diverso, es más estable, y al ser más estable tienes una mayor seguridad de que los rendimientos que vas a generar los vas a poder generar en el futuro y vas a poder prever lo que va a pasar en el futuro, versus una plantación que puede tener unos beneficios a corto plazo altos, pero en el futuro pueden ser muy volátiles. Es más, aquí no sé si en Cataluña habréis tenido la situación, seguro que sí. En el País Vasco, en los últimos años hemos tenido un desastre, y si conocéis el País Vasco, la vertiente atlántica la habréis visto que es todo plantaciones de pinos radiata, monocultivos, y en los últimos dos años, o justo antes de la pandemia creo, hubo un hongo que se cargó, bueno, miles y miles y miles de hectáreas de esas plantaciones, que tiene que ver con un aumento de la temperatura y de la humedad en un momento crítico en el crecimiento de esas especies, con una propagación del hongo increíblemente rápida, y ha destrozado, o sea, el sistema productivo forestal en un año. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que este tipo de problemas en los monocultivos, tal y como pasa en la agricultura, en cualquier cultivo, pero también en el sector forestal, con un contexto de cambio climático donde los incendios y la probabilidad de este tipo de elementos van a ser cada vez más recurrentes y más intensos, la volatilidad del rendimiento de este sector, esa volatilidad va a aumentar muchísimo. Por tanto, desde un punto de vista económico, racional, financiero, se podría utilizar dos ideas. Una, tasas de descuento mucho más bajas que las utilizadas ahora, que pueden estar más o menos relacionadas con un tipo de interés o lo que sea. Y otra, entender el valor seguro de la diversidad de la estructura de esa plantación forestal. O no de esa plantación, sino los mosaicos, cómo planificar a nivel territorial para que no ocurran, por ejemplo, lo que ha pasado en el País Vasco, que en un año se ha perdido una parte significativa de las plantaciones de la vertiente atlántica por un hongo. Y eso es algo que va a seguir ocurriendo y no va a quedar otro remedio que la diversificación. Pero la diversificación es un término en economía que se conoce desde hace mucho tiempo, desde ese punto de valor seguro, pero estos sectores agrícolas y forestales no lo han aplicado, pues porque hasta ahora seguramente se vivía en un contexto donde se podía proyectar el futuro de manera más o menos estable, y ya ese tipo de escenario está desapareciendo. Eso por un lado, ¿no? Y para responder a Esteba, yo creo que la respuesta la ha dado él ya, ¿no? Yo creo que es imposible que una gestión de la conservación de la biodiversidad, cada vez, que es cierto, cada vez más burocrática o burocratizada, técnicos que bajan cada vez menos al campo para entender cuáles son las perspectivas y las realidades y los valores de las sociedades
que se relacionan con el entorno natural, llamamos la biodiversidad, en el día a día y cómo va cambiando eso, si esa percepción no llega a los lugares de la toma de decisiones, pues seguramente, no seguro, vamos a estar tomando esas políticas de conservación van a estar cada vez bueno, pues más alejadas de esa diversidad de valores y vamos a seguir, o seguramente vamos a incidir en un rango de tipos de valores cada vez más hegemónicos, que pueden ser los valores utilitaristas, que pueden estar cada vez más lejos de esos valores que creemos que son fundamentales desde la identidad hasta cualquier otro tipo de valor. Y entonces yo creo que ese modelo de la gestión pública de los espacios naturales tiene que estar también a pie de calle. O sea, no podemos resguardarla en élites técnicas o tecnocráticas que creen entender el valor de la biodiversidad cuando realmente el valor no es el valor, son los valores, ¿no? Y como hemos dicho antes, esos valores también van evolucionando, van cambiando. Entonces, es una contradicción en términos, o sea, burocratizar este tipo de gestión pública y la idea, la realidad, que esos valores son múltiples, plurales, que evolucionan y que los tenemos que conocer e incluirlos en la toma de decisiones de forma adaptativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la respuesta es no. Claramente, yo creo que Esteve ya sabía la respuesta, ¿no? No está aquí, no puede hablar, creo. Él no puede responder. Entonces lo vamos a dejar aquí si hay alguna. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.